gracias. Todas habéis ocurrido desde la aparición de los Mosquis. ¡Oh, no! A ver qué incauto me los compra ahora. ¡Mosquis! ¡Qué bueno! Oye, yo también podría hacer Mosquis. Entonces firma aquí y empezamos. Ahora tengo una gran producción. Aunque baje los precios, vendo más y gano más. Trabajaba en uno de esos campos, pero con la llegada de la máquina ya no me necesita. La única regla es el progreso. ¡O te subes o te quedas fuera! Jugo se ha hecho con el mercado y ha bajado los precios. Nuestros chofes no se venden. Y una máquina sustituye nuestro trabajo. No quieren ver la pobreza que están provocando. Pero tienen que conocerla. Tiene razón, debemos protestar. Bueno, yo me refería a una campaña de información. Para que todo el mundo conozca lo que está pasando y entre todos podamos... ¡Tiene razón! ¡Protestaremos! ¡Sí, protestaremos! ¡Bienvenidas, afortunadas conciudadanas, al futuro! ¡No os perdáis nuestra oferta de lanzamiento! ¡Contratad el servicio de agua y como regalo recibiréis este novedoso invento! ¡El Moscanet! Oh. Con el que sin salir de casa puedes conversar con una amiga. Oh. ¡Alto! ¡Alto! ¡Es genial! Se lo he visto usar a los humanos. Aunque ellos utilizan una pelota amarilla con la que... ¿Así es como solucionáis los problemas? ¿Empezaron ellos? Creo que no. Le hemos dado su merecido a ese presumido de Juju. ¡Claro! ¡Lanzándole la poca comida que tenemos! El que algo quiere, algo le cuesta. La violencia solo genera violencia. Lo que tenemos que hacer es hablar, informar. Sí, claro, claro. Y seguro que te van a escuchar encantados. ¿Eh? ¡Ay! Él es el culpable de haber llegado a esto, no yo. ¡Uy! Perdón. ¡Se han vuelto locas! ¡Redobla la protección! ¡Tantos soldados como sean necesarios! ¿Qué están haciendo ahí? Una patada, tío. Pues yo tengo algo mejor. Ese no vale. Te chocaste contra un árbol, tú. Ah, ojito, huyendo de los soldados, ¿eh? Vale, pues mira este. ¡Ay, ay! Eso tiene que doler. A ver qué te parece. El agua y la comida nos llegan gratuitamente a todos. No es justo que unos pocos acaparen su control para enriquecerse. ¿Quieres decir que está mal ganar dinero con la venta de Mosquis? No, no es eso. Pero los beneficios deberían repercutir en toda la ciudad. ¡Ah! ¡Riqueza compartida! No puedes vender aquí tu mercancía. Esta zona es propiedad privada de Mosquis S.A. Pero entonces, ¿dónde voy a vender mis chofes? Ese no es mi problema. La ley es la ley. Atacaremos su fuente de producción, las flores. Pero eso no está bien. Al fin y al cabo, las flores no tienen culpa de nada. Siempre hay daños colaterales. Se nos han adelantado. Sí, colega. ¿Cómo dices que se llama esto? ¿Daños colaterales? Si seguimos así, nuestra forma de vida no será ecológicamente sostenible. ¡Que nos estamos cargando el campo! ¡Vamos! No creo que nuestras vecinas del barrio rico actúen con maldad. Es solo que no conocen los daños que están provocando. Oye, tú, ¿necesitas ayuda por aquí? Tú no estabas con... ¡Ay! Me duelen hasta las antenas. Y no veo que consigamos nada, la verdad. Tenemos algunos problemas. Últimamente perdemos muchos mensajes. ¡Ah! Un virus, sin duda.
¡Publicidad! ¡Ay, publicidad y más publicidad! Me temo que no tengo buenas noticias. ¿Otra protesta? Bueno, los sabotajes continúan, pero cada vez son menos. Se trata de algo más grave. Los beneficios se reducen cada día. Los campos de flores cercanos a la ciudad están agotados y cada vez hay que ir más lejos para encontrar polen. Y eso es caro. ¡Bah! ¡Construiremos una máquina! Eso no es todo. Cada vez hay menos moscas que puedan comprar. Ellas no pueden comprar mosquis y se autoabastecen como pueden. Me preocupa el futuro. Tal vez deberíamos pensar en... ¡Tú tienes la culpa de todo! ¡Tú y tus ataques a mi propiedad! No tengo nada que ver con esas protestas. Represento el movimiento antimosquilización y quería presentarte algunas ideas. No debería echarte ahora mismo. Seguro que vienes en busca de información para atacarme. Los dos juntos podemos ayudar a que las cosas cambien. ¡Yo no quiero que las cosas cambien! ¡Estoy muy bien así! ¡Movimiento antimosquilización! ¡Mía, tuya! ¡Vaya, mía! Yo no quiero tener nada que ver con los sabotajes. El movimiento antimosquilización es mucho más que eso. Nosotros solo queremos informar. ¡Ah! Nunca habíamos tenido esta información. No contamos con muchos medios, pero nos haremos oír. Hemos recibido una queja. ¡Los antimosquilización! Me temo que no. Se trata del suministro de agua. Los abonados exigen agua caliente y una piscina gratuita. ¡Lo que faltaba! Antes no tenían mosquis ni agua corriente y nadie se quejaba. Pero ahora... Ahora nada les parece suficiente. Tengo más dinero del que podré gastar en toda mi vida y todos son problemas. Ni siquiera tengo con quién compartirlo. Si me disculpa, tengo mucho trabajo. ¿De veras crees que les importa lo que nos pase? Y entre todos lograremos un mundo más justo. Ponme unos mosquis. Gracias. ¡Espera! Estamos celebrando una chofetada popular. Tal vez quieras unirte a nosotros. No creo que sea buena idea. ¡Juju! ¿Qué haces por aquí? No lo sé. Salí a pasear y... En este barrio ya no te quedan demasiados amigos. En ningún sitio. Me temo. Pues yo sigo queriendo contar contigo. ¿Qué me dices? Había olvidado su sabor. Espera un momento. Te traeré unos papeles.